una maternidad que atiende un promedio de 140 nacimientos mensuales, un promedio de 40 cesáreas, 50 cesáreas mensuales. Y le pueden preguntar a usted a cualquier paciente que van saliendo por aquí, para que observen que aquí no se le pide nada a ningún paciente, desde la inyectadora hasta el que la aparatomía más complejo que pudiera haber, nosotros se lo suministramos. Estamos en un proceso de construcción, un nivel de infraestructura con un 85-90% de avance. Ya estamos en la fase final de un primer edificio que va a contar con una emergencia general, una emergencia pediátrica, 12 consultorios nuevos, un área, 10 camas de hospitalización para llegar a 40 camas, 8 camas de observación. Va a tener unos servicios de última tecnología de laboratorio, servicio de rayos X. O sea, vienen cosas muy buenas, importantes para este sector. Haciendo la electricidad, también se hizo. Se están poniendo las lámparas de allá arriba, del segundo piso, ya están terminadas. Bueno, llamamos a otra vez a Maduro para que nos dé el segundo aporte para hacer el segundo módulo de 200 camas, que vamos a hacer el módulo de otra vez, de como que ese de 5 pisos que vamos a hacer ese módulo.